aficionado. Córdoba, Jonathan Mejía, Jovanovic, puede marcar el Córdoba, el recorte de Jovanovic. ¡Gol! Para Sergio Aguza, de nuevo Jonathan Mejía, en profundidad para Sasa Jovanovic, que con un poquito de fortuna consigue rematar. Sergio Guardiola, buen control del futbolista balear, ahí va a encarar a Javi Moyano, tiene cartulina, lateral del Real Valladolid, el balón atrás. Encara a un Jaime Moyano que obviamente no ha podido tampoco jugársela dentro de la. Balón largo, vamos a ver, corre Jovanovic, puede llegar Jovanovic, puede estar el empate. ¡Cae Jovanovic! ¡Gol! Vamos a ver la acción. Es Edu Ramos el que pone un balón maravilloso. Cae al suelo. Y atención porque. Viene el Córdoba. Este es Álvaro Abado. El balón es buenísimo para Alejandro Alfaro. Rebota línea de fondo. Alfaro. ¡Gol! ¡No! Cervero del Club Deportivo Numancia para evitar el. Manuel Fernández la va a pelear Jovanovic, que se la quiere llevar. Ojo al serbio. Se la queda dentro del área. Ahí va el uno contra uno. ¡Gol, gol, 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 gol! El balón que rechaza José Manuel Fernández. Toca hacia atrás a Héctor Fernández y ahí la gran velocidad del delantero serbio, que hace el resto, protege ante el exterior, corta el esférico José Manuel Fernández, el balón para Jovanovic, no hay falta, ahí va el centro, ¡no! En exterior, que se cierra hacia adentro. على ذلك وتحديدا منذ أن حضر شوف الكرة خطرة لا تزال كون 1-0 من نصيب الفريق الفتحاوي شوف المحاولة الماضية أو ساسا جيفانوفيتش في هذه الأثناء المحاولة مرت الآن إلى جواو ينطلق الآن جواو يحاول بيدرو لعب كرة الله ثانيا وبالتالي 4-2 في المباراة 4-2 Cone, buen giro, sigue Cone. Vaya pelota al espacio, muy buena Jovanovic. Ahí se queda media salida, Lucas Zidane. Jovanovic, gol. El propio lateral muy delgado es el que rompe esa línea. Habíamos hablado de que Sasa tenía Jovanovic. تماما طويله الى الامام لكن الجدعاني وخطيره فتحويه Thank you.
Thank you.